Bienvenidos a la novena entrega de esta serie que se llama El Arte del Guión. Yo sé que estuvieron esperando para el nuevo video. Hubo algunas personas que comentaron ahí en el último video pidiendo cuándo iba a salir el nuevo. Y bueno, acá está, lo prometido es deuda, el nuevo video en una locación distinta. No sé si se dan cuenta que estoy en un lugar un poco más iluminado. Bien, estoy viendo mis niveles de sonido, sí, espero que me estén escuchando bien. Para arrancar el video tenemos una cantidad de cosas para hablar hoy. Capaz incluso hago dos videos con toda esta información que tengo acá. Primero voy a empezar hablando sobre arquitectos y jardineros. Ustedes dirán qué tiene que ver un arquitecto o un jardinero con la escritura de guiones o la escritura de historias. Bueno, esos son conceptos que salieron de una entrevista de George R.R. Martin. Si no lo conocen, es Game of Thrones. Bueno, él. Básicamente la diferencia entre arquitectos y jardineros, hablando obviamente de escritores, digamos, tanto de escritores de novela o escritores de guiones, creo que se da la misma división, digamos. Son estilos de cómo desarrollar la historia, de cómo desarrollar la narrativa. Voy a pasar a diferenciar un poco cuáles son las diferencias de los conceptos estos. Y es un arquitecto, por ejemplo, diseña toda la trama. Imagínense un arquitecto armando una casa. El tipo agarra y diseña las medidas, el terreno, la altura, el techo, las habitaciones, todo. Antes de poner un ladrillo, el tipo ya tiene todo diseñado. La idea es, el arquitecto diseña, hace esquemas, desarrolla personajes, todo, antes de empezar a escribir el guión. ¿Sí? Entonces cuando uno va a escribir el guión, ya lo tiene bastante solucionado. Esto está directamente relacionado al plot. Creo que hicimos un video ya con respecto al plot. Si no saben bien qué es, les voy a hacer un resumen ahora, pero les aconsejo que vayan a ver ese video. Es básicamente la sucesión de eventos o de giros dramáticos que hay en un guión, ¿sí? Pero bueno, la idea del arquitecto es que diseña toda la historia antes de ponerse a escribir el guión. Entonces esto, digamos que te puede ahorrar mucho tiempo de solucionar problemas que pueda tener un jardinero, digamos. Y te ayuda a armar un plot, una historia, que los sucesos estén interrelacionados entre ellos, si son muchos personajes, poder diseñar dónde se cruzan, etcétera, etcétera. Si ustedes vieron mi video sobre Stephen King, él es un jardinero. Y todos los consejos que da, o que yo resalté, digamos, en el video sobre su libro On Writing, son bien desde el punto de vista de un jardinero. ¿Qué hace un jardinero? La idea es básicamente, vos tenés una semilla, que es tu idea, y empezás a escribir alrededor de esa idea. Escribís, y de pronto esa idea, bueno, se va creciendo, tenés unas ramas. Digamos, tenés una idea general, arrancaste de una cosa, pero no sabes a qué te va a llevar esa idea, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. El problema de este tipo de escritura es, normalmente uno empieza... Cuando uno empieza a escribir historias, empieza siendo más jardinero, empieza siendo, bueno, voy a escribir y a ver qué sale, digamos. Lo ideal es tener un poco de ambos, digamos. El problema de ser un arquitecto es que por ahí es medio aburrido. A mí me pasa, por ejemplo, que si diseño toda la historia muy detalladamente, lo único que tengo que hacer después es agarrar y escribir las cosas en el medio, digamos. Yo sé todas las acciones que van a ocurrir, todo. Entonces yo, al escribir eso, es medio aburrido, porque ya es un proceso ya más mecánico, no tanto de creación. Esto es lo contrario a un jardinero, que va creando a medida que va escribiendo. El problema es que por ahí te puedes meter en callejones sin salida, digamos. Al escribir así, puedes escribir cosas que no tienen sentido. Tenés que arreglar muchos errores, qué sé yo. Acá está. Bueno, por ejemplo, estoy diseñando un nuevo guión acá, y tengo todo el arco del personaje y de las acciones. Bueno, estoy completando las secuencias una por una. Para que se den una idea de lo que sería ser un arquitecto
a diferencia de un jardinero, digamos, un jardinero no estaría haciendo todo esto, ¿no? Obviamente, lo ideal es estar un poquito de cada uno. Yo dejo muchas cosas también liberadas al azar, si tengo que cambiar algo, si se me ocurre algo muy bueno cuando estoy escribiendo, y bueno, voy a tener que alterar toda la historia. Bien, pasemos al otro tema muy importante, es como me di cuenta que por ahí las preguntas o las dudas que recibo en los comentarios, tanto en Facebook y en otros lugares, digamos que son problemas, yo creo que más que nada, dudas de cómo escribir, cómo pasar a texto tu idea, digamos. Como que quieren estar seguros de que están cumpliendo las reglas como deben cumplirlas según el estándar de Hollywood, por así decirlo. Ahora, yo les recomiendo que se olviden del estándar de Hollywood, que escriban sus guiones como a ustedes les sale. No se queden trabados en cómo decir, bueno, cómo transcribo esta idea que tengo a texto. Transcribila como la ves en tu cabeza. Mi idea, por lo menos como yo lo trabajo, es tratar de hacerlo rápido. Si tengo una escena de una persecución, por así decirlo, pongo secuencia, persecución, listo, voy a otra cosa. La escena de persecución, el personaje 1 salta de un techo a otro, el personaje 2 lo persigue. Básicamente, después uno le busca la vuelta, digamos, si quiere poner algo más específico, si es necesario. También tengan en cuenta que si son por ahí escritores, realizadores, directores, etcétera, etcétera, van a ser ustedes mismos quienes filmen sus guiones. Así que no necesitan la aprobación de nadie, digamos. O sea, está bien que intenten hacerlo lo mejor posible, es lo que todos debemos hacer. Pero mientras que ustedes entiendan el guión y mientras que los otros miembros del equipo, tanto como los actores, los técnicos que van a trabajar en su producción, entiendan el guión, ya está bien. No hace falta que cumplan al pie de la letra los estándares de Hollywood o algo así. Estaba ayudando a una persona a escribir unas ideas y me dijo que, me comenta así, que estaba pidiendo la ayuda a otra persona también, y esta persona le dijo que su guión no tiene estilo, que le falta estilo. Y la verdad que el estilo en un guión es casi irrelevante. ¿A qué voy con esto? Si yo voy a leer un guión, tengo que ver exactamente lo que ocurre en la pantalla, digamos, lo que uno vería cuando ve la película, y no necesito que eso esté escrito de una forma poética. Necesito que eso se lea rápido, o sea, usar las palabras fáciles, no complicarse, a menos que uno de tus personajes sea un doctor, por ejemplo, y use alguna palabra técnica de medicina, o técnica, alguna palabra medio científica, o si alguna palabra en latín, como hay muchas carreras donde hay muchas palabras en latín, como en abogacía, leyes, etcétera, etcétera, está bien que existen esas palabras. Pero cuando uno escribe las acciones y describe los objetos, tratar de ser lo más simple posible. Lo que le dije a esta persona básicamente es: si yo tengo que tener un diccionario para leer tu guión, ese guión no sirve, se va a la basura directamente, porque yo no me puedo estar concentrando en el significado de algunas palabras poéticas que vos pusiste, por más artista que quiera ser. Yo me tengo que concentrar en la historia, en el desarrollo de los personajes, en el desarrollo del escenario, del escenario donde transcurre la historia, donde estamos, quién es el personaje principal, qué hace, qué piensa, qué dice. Detallá únicamente lo que sea importante para la historia, las acciones que vemos en pantalla, siempre escribir en presente. Bueno, creo que se entendió la idea. Vamos con las... pasamos a otro tema. Los elementos básicos de una historia, por orden de importancia, es primero el escenario, dónde ocurre la historia. Esto está relacionado muy cerca al género, que todavía no hablamos en ningún video sobre géneros cinematográficos, como sea policial, misterio, terror, comedia, etcétera, etcétera. Todavía no hablamos de eso, capaz lo hablamos en otro video. Pero básicamente el escenario o el mundo donde transcurre tu historia dicta las leyes del universo, digamos.
si estamos viendo una película, Corazón Valiente, creo que se llama, con Mel Gibson, y de pronto en la última, en el clímax de la historia, William Wallace, que es el personaje principal, de pronto agarra dos espadas y sale volando y sale volando por el medio de los otros soldados enemigos y empieza a matarlos con las espadas mientras vuela de un lado a otro como si fuese un avión. Vos decís, ah, ¿qué me perdí acá, digamos? O imagínense que en la misma película, en la última batalla, William Wallace va vestido como de los años 80. Creo que se entiende la idea. El escenario o el mundo donde transcurre tu historia dicta las leyes, las posibilidades y las limitaciones de los personajes, la cultura, el periodo histórico. Básicamente pone sobre la mesa las reglas del juego. Bien, suficiente sobre el mundo de tu historia. Ahora, el segundo elemento más importante, el segundo elemento básico de una historia, digamos, por orden de importancia, son los personajes. Creo que hicimos un video hablando sobre los personajes, les recomiendo que si no lo vieron lo vayan a ver. Los personajes tienen sus, cada uno tiene sus objetivos, sus debilidades, sus personalidades, sus conflictos internos, sus atributos, que al mismo tiempo pueden estar dictados por el mundo en el que habitan, digamos. Los alienígenas en la película Avatar están en un mundo donde hay islas que vuelan y dragones y bichos gigantes, etcétera, etcétera. Y una vez que a nosotros se nos presenta esa idea, podemos aceptarlo o no. Depende si te gusta la fantasía, si no te gusta la fantasía. Lo mismo pasa con Harry Potter, lo mismo pasa con un montón de otras películas que tienen alguna parte de fantasía, digamos, o de ciencia ficción. Uno acepta las convenciones de ese universo y se entrega, digamos, a la historia. No solamente los conflictos con otros personajes, pueden tener conflicto con el mundo, con la sociedad, etcétera, etcétera. Y el tercer punto importante sobre los elementos básicos de una historia es el plot. Ahora, estuvimos hablando recién sobre los jardineros y los arquitectos. El plot es la sucesión de eventos, no aleatorios. O sea, tengan en cuenta que todo lo que ocurre en un guión o en una historia tiene una significancia. Que al personaje se le pierden las llaves y después se le apaga el celular porque no se olvida de cargar la batería. Todo eso no puede ser aleatorio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene que tener una significancia y decirnos algo sobre el personaje, sobre la historia o sobre el mundo en el que estamos habitando, digamos, en la historia, ¿no? Como espectadores. Y ahora, estos tres elementos, que es el setting, digamos en español el escenario o el mundo del el universo de la historia, los personajes y el plot, tienen que tener coherencia uno con otro, porque si no tienen coherencia, el espectador se va a desenganchar de la historia, va a decir, esto no tiene sentido, ¿por qué esta persona que le pegaron 300 balazos de pronto resurgió como un fantasma y mató a todo el ejército enemigo? Y si estamos viendo una película de género fantasía, por ahí lo podemos aceptar, pero si uno de los personajes de Salvando al Soldado Ryan, el francotirador, digamos, que muere al mitad de la película, no sé bien exactamente dónde, pero muere, y al final de la película vuelve como un zombie y los rescata a todos, porque es un zombie y no puede morir. Mata a todos los nazis y rescata a Ryan y a todo su escuadrón. Me parece que el espectador, si viese eso, diría, ¿qué mierda acaba de pasar? ¿Qué final de mierda tiene esta película? Me comí 3 horas de película para ver algo que termine sin ningún tipo de lógica, digamos. Cuando estás viendo una película, digamos, con mucho realismo, entre comillas. Bien, creo que se van entendiendo las ideas. Básicamente, el plot, que es la sucesión de eventos, no aleatorios. Eso es muy importante, que los eventos y las acciones que ocurren en el guión, nada es aleatorio, sino que todo sirve para desarrollar algo. Estos son los objetivos que tenés que pensar al escribir una escena, por ejemplo. En una escena vos o estás describiendo el lugar donde ocurre tu película, tu historia, desarrollando personajes o ejecutando una sucesión de eventos, una secuencia, digamos. Si estás haciendo las tres en la misma escena, es como una escena con mucha proteína para la historia y es lo ideal.
Si en una escena vos estás exponiendo el universo donde transcurre tu historia, desarrollando personajes y avanzando en el plot, avanzando en la trama, esa escena es muy valiosa y es el ideal a lo que debería aspirar una escena. Si en tu escena no estás ni desarrollando personajes, ni hablando, ni describiendo el mundo de tu historia, ni avanzando en la trama, esa escena tenés que eliminarla de tu guión, porque no sirve, no cumple ninguna función, digamos. Bueno, esas son las reglas, digamos, en las que uno podría guiarse si una escena es importante o no es importante en tu guión. Con respecto a los personajes, el personaje principal tiene que tener lo que se llama una motivación externa. Es básicamente un requerimiento que, si querés que tu historia sea interesante, que tu protagonista tenga una motivación externa. ¿Qué significa? Que al final de la película nosotros podemos saber, sin pensar mucho, si el protagonista logró su objetivo o no logró su objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Indiana Jones. Indiana Jones, por ejemplo, sabemos si Indiana Jones gana. Primero, si sigue vivo al final de la historia y si consigue el arca. Esa es la motivación externa, digamos. La motivación externa es muy importante para que el espectador se sienta involucrado en la historia, sepa qué es lo que estamos buscando, digamos, ¿sí? Si tu personaje principal no tiene una motivación, no sabemos a dónde va la historia. No sabemos si ocurre algo y nos estamos alejando del objetivo o nos estamos acercando al objetivo y nos podemos perder, y ahí cuando te perdés al espectador. Entonces, un objetivo claro que podamos diferenciar al final de la historia si el protagonista ganó o perdió. ¿Qué significa Rocky? ¿Gana la pelea o no, o pierde la pelea? Y ahí sabemos si Rocky es victorioso o no, digamos. Sí, motivación externa, muy importante. Otro tema que me gustaría tocar en este video, número 9, es la exposición directa y la exposición indirecta. Ahora, la exposición directa es cuando literalmente un personaje dice: necesito rescatar a Jenny. Y la exposición indirecta es él haciendo un plan para rescatar a Jenny, digamos. No hace falta que lo diga directamente a cámara, no hace falta que lo veamos escrito, no hace falta que alguien nos diga: John tiene que rescatar a Jenny, o si no, algo horrible sucederá. No hace falta que venga una voz en off a decirnos eso. Eso sería exposición directa. La exposición indirecta sería John, ver cómo John desarrolla un plan para rescatar a Jenny. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, es el clásico, que creo que ya lo habíamos hablado en la serie Leon, es mostrar en vez de decir. Show, don't tell. Imagínense si en un momento crucial de la trama de Superman apareciera, no vi Superman, pero apareciera una voz en off que dice: en este momento Superman se siente muy triste. No es lo mismo ver el personaje estando triste, digamos. O en este momento Frodo se dio cuenta de que estaba en peligro. No hace falta que nadie nos venga a decir, que nos diga directamente lo que está pasando. Nada más necesitamos ver las acciones, necesitamos ver los pasos de los orcos en el bosque para saber que el peligro se aproxima, digamos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la exposición directa y la exposición indirecta. Espero que haya quedado claro. Sigamos con el otro. Bueno, hay una palabra en inglés que se... Puedo decirla mal, lo lamento para aquellos que saben mejor inglés que yo. Foreshadowing, que significa básicamente hacer un presagio o como avisar algo de manera sutil en la historia que va a tener relevancia más adelante. Dicen que, por ejemplo, anoté una definición, digamos, como para ver si puedo explicarla mejor, porque es medio difícil de explicar. Es el uso de un recurso visual o auditivo que arma expectativa para un evento futuro específico.
Al principio parece irrelevante, pero en otra escena tiene mucha importancia. Piensen en algo así como una señalización de que algo va a ocurrir más adelante en la trama. Por ejemplo, imagínense la siguiente escena, donde vemos a un personaje que trepando una reja para entrar a una propiedad privada, salta al otro lado de la reja y la cámara se mueve y vemos un cartel que dice "Cuidado con el perro". Eso es adelantar suspenso, digamos, ¿no? Generar misterio, generar suspenso. Bueno, ¿cuándo va a aparecer el perro este? ¿El perro va a ayudar a nuestro protagonista o va a estar en contra de nuestro protagonista? Suponete que dentro de esta reja se encuentra con un grupo mafioso y de pronto, cuando lo están por matar a nuestro protagonista, el perro, en vez de atacarlo a nuestro protagonista, lo ataca al antagonista y permite a nuestro protagonista escapar. Entonces, eso puede funcionar de dos maneras, ¿no? Al principio parece que le va a jugar en contra a nuestro personaje, pero al final funciona a su favor. Eso me lleva a otra cosa que tiene que ver con el plot. Yo sé que estamos yendo de un lado a otro, pero en una historia vos básicamente tenés que estar haciendo una de las siguientes cosas. ¿Sí? Esto es muy importante. Tenés que o estar generando tensión o aliviando la tensión. Generando conflicto o resolviendo conflicto. Si no estás haciendo ninguna de esas cosas, vas a tener problemas en tu historia, vas a perder al espectador, vas a ser aburrido, digamos. Supónganse que tenemos una escena en la Segunda Guerra Mundial donde nuestro escuadrón que van a salvar a Ryan, como dijimos hoy, y de pronto se están quedando sin municiones para hacer frente a los nazis. Entonces, bueno, llaman por la radio, dicen necesitamos ayuda, bla, 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 bla. Y de pronto aparecen los aviones, aparece un avión que tira unos paquetes con paracaídas para ellos. Entonces, vos decís, bueno, ahí vino la ayuda, van a tener municiones, van a tener armas re buenas para vencer a los nazis. Y de pronto, bueno, el escuadrón se mueve así, surfeando un mar de balas, digamos, hasta que llegara los paquetes, y cuando abren los paquetes se dan cuenta de que son alimentos en vez de ser municiones. Ahora, ¿qué pasó en esa secuencia? Pasamos de nuestro equipo está en crisis, no tienen municiones para vencer a los alemanes, a llegaron los refuerzos, les tiraron las municiones, nuestros protagonistas, digamos, van corriendo a buscar las municiones, bien, se van a salvar. De pronto abren las cajas y descubrimos que no son municiones, sino que es comida. Entonces volvemos a estar en crisis de nuevo. Entonces estamos en crisis, nos salvamos de la crisis, caímos en crisis de nuevo. En esos cambios de tensión, aliviar tensión, tensión, aliviar tensión, eso genera, te engancha, digamos, engancha al espectador. Espero que se haya entendido el ejemplo. Básicamente, si no estás generando tensión, o aliviando tensión, o creando conflicto, o resolviendo conflicto, trabaja más esa escena, trabaja más esa historia, porque vas a tener problemas al momento de retener a la audiencia. Si no está pasando nada, si no tenemos un objetivo, no tenemos un plan de acción, digamos, en nuestra historia, no tenemos un objetivo a la vista, no sabemos si la historia está avanzando, no sabemos si esto juega en contra, si juega a favor, y como que nos perdemos en la trama. ¿Qué quedó fuera? Bien, esto podría ser una cosa para otro video, pero ya me gustaría liquidarlo en este noveno video del arte del guión, que se está extendiendo más de la cuenta, pero espero que les guste. Muy rápidamente, para ir cerrando el video, cosas que tener que tener en cuenta para el primer acto de tu historia, ya sea largometraje, cortometraje, no importa, video minuto. En las primeras páginas, en el primer acto, tenés que establecer el género de tu historia, si va a ser una historia de fantasía, si va a ser una ciencia ficción, si va a ser algo realista, si va a ser crimen, si va a ser una historia de detectives, de terror, etcétera, etcétera. Tenés que establecerlo para que quede claro a la audiencia qué tipo de película está por ver, digamos, o cortometraje. Presentar al personaje principal. Digamos, eso se explica por sí mismo. Si llevamos mirando 1 o 2 minutos de un cortometraje o una película y todavía no sabemos quién es nuestro personaje principal, podría llegar a ser un problema, digamos, a menos que estemos viendo un teaser. A menos que la película empiece con un teaser para engancharte y termine el teaser y después empiece la historia. Bueno,
Ahí es como, es una técnica de narrativa, digamos, está, es aceptable, digamos. Otra cosa muy importante para mostrar en el primer acto es el mundo donde transcurre la historia. Eso también te va a dictar cierto tipo de leyes. Transcurre en un castillo medieval, transcurre en el futuro, transcurre en el presente, transcurre en el campo, en una ciudad, etcétera, etcétera. Otra cosa importante para el primer acto es dar una idea de qué se trata la película, cuál es el tema. Matrix, por ejemplo. Una vez que se presenta nuestro personaje principal, en la computadora le dice wake up, Neo, wake up. Que Neo, despertate, digamos. Ese es el tema de la película. O sea, despertate, sé libre, la libertad, etcétera, etcétera. Liberarse de las máquinas, liberarse del que ejerce control sobre vos sin que vos te des cuenta, digamos. Más o menos ese es el tema. Y otra cosa importante para el primer acto es construir la situación dramática, o sea, tener una idea del personaje, el conflicto, el objetivo. Se hizo medio largo el video, espero que les sirva algo de todo esto que hablamos. Y si se fijan en la descripción, van a tener links a dos guiones viejos míos y links a los cortometrajes que se filmaron con esos guiones, para los que quieren ver mis propios problemas, mis propios errores que tenía, que tuve y sigo teniendo, obviamente, porque escribir historias no es, parece fácil, pero no es cosa fácil. Entonces van a poder comparar los guiones con lo que se pudo filmar, lo que se pudo producir, y sacar sus propias decisiones sobre qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, porque por ahí también me pasa a mí que soy mejor crítico de otras personas que de mi propio trabajo. No sé por qué será, creo que es algo natural. Somos muy buenos para criticar el trabajo de los demás, pero no para criticar nuestro propio trabajo. Así que les comparto esos trabajos míos para que ustedes puedan tratar de evitar cometer los errores que yo cometí en el pasado. Bien, si les gustó, dejen un me gusta, compartan, comenten, hagan preguntas. Intento... No son muchos los que comentan, espero que cada vez se vayan sumando más personas. Muchas gracias a los que pidieron, a los que preguntaron cuándo iba a salir el nuevo video. Acá lo tienen para ustedes. Y voy a ir preparando el video número 10. Espero que no sea tan largo como este. Bueno, chicos, así finalizamos este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que sus comentarios me inspiran a hacer el video siguiente. Así que pongan sus dudas, pongan sus preguntas. Así tengo de qué hablar en el próximo video. Así que nos vemos.